deudas, pero luego en el campo todos los años se salvan. Sí, yo creo que el Mallorca es un equipo que lleva muchos años en primera, siempre ha hecho alternado buenas temporadas con temporadas luchando por el descenso y es un equipo muy difícil y bueno, yo también lo conozco del año que estuve allí, el campo allí en Somos, aunque es un campo frío, bueno, Iberostar se llama el estadio, es un campo frío, pero yo creo que se hacen fuertes en casa y es un equipo muy difícil allí en Palma de Mallorca. Y con el estilo Caparrós, que los hace duros a los jugadores. Sí, sabemos que Caparrós exige el máximo a sus jugadores, no quiere fallos defensivamente y la verdad que sus equipos son muy competitivos y es algo que tenemos que tener en cuenta de cara al partido del sábado. ¿Dónde pueden estar las claves un poco para la puntuación ahí? Pues yo creo que la clave está en nosotros mismos, en quitarnos ese peso que teníamos cada vez que salimos fuera de casa y salir sin miedo, con ganas de ganar el partido, de intentarlo lo máximo posible, conseguir los 3 puntos y olvidarnos un poco de esos miedos a lo mejor que tenemos cuando vamos fuera de casa. Eso mismo lo habéis hablado en el vestuario, el tema de que sois conscientes vosotros mismos de que ha habido partidos anteriores en los que la primera parte habéis salido como muy temerosos. Bueno, no hemos hablado nada de eso en el estadio particularmente, pero sí que somos conscientes que estamos haciendo las cosas muy bien en casa y que fuera de casa, con que hagamos un par de partidos, un par de victorias, nos engancharemos muy bien arriba y yo creo que tenemos que luchar por ello, por ir a Palma de Mallorca a conseguir los 3 puntos, aunque nos cueste la vida, y yo creo que es lo importante. Puntuar en Mallorca supondría refrendar un poco vuestras aspiraciones europeas, ¿sois conscientes de ello en el vestuario? Bueno, yo primero me gusta ir paso a paso, yo creo que puntuar en Mallorca supondría conseguir todavía más cerca el objetivo de la permanencia y sobre todo afianzarnos en esa zona que nos gusta a todos, que estamos tranquilos y yo creo que es importante por todo eso.